Padre, te damos gracias. Estamos muy, muy agradecidos, Señor, por estar aquí reunidos. Una vez más, Señor, en tus atrios, en tu lugar santísimo, Padre, y en el lugar que tú nos has dado para reunirnos, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, cada hermano, cada hermana, que como nuestro hermano Abraham, que andan afuera, Señor, con nuestra hermana Ada, oramos para que tu gracia sea con ellos, Señor, por nuestro hermano José Tobar y nuestro hermano Eduardo Flores, que están trabajando en la parcela. Oramos también para que tú seas bendiciéndole. Y nosotros que estamos aquí reunidos, guíanos y guárdanos, Señor, porque estamos pidiendo que tu palabra sea siendo revelada a nuestros corazones. Así que todo lo entregamos en tus manos, maravilloso, y cada hermano, cada hermana, donde quiera que estén, que están conectados o están viéndonos en esta hora, oramos, Señor, para que tu gracia, para que tu amor y misericordia seas tú bendiciendo en cada lugar, Padre. Y nosotros agradecidos te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento en un minutito. Querido hermano, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido al culto porque Pablo Ruiz y su hijo, Pablo Ruiz también, hermano y sobrino del hermano Carlos Ruiz de los Vilos, han decidido tomar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco sus oraciones y pido que sigan orando por nuestra familia. Pido también la oportunidad para alabar a nuestro Padre. Les saluda la hermana Nice Ruiz. Shalom a la novia. Está la hermana Nice. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. Y Dios lo guarde, mi hermana. Amén. Hola, hermanos. Estoy contenta de verlo otra vez. Bueno, venimos con mi familia. Saben todos ya que estamos pasando por momentos difíciles. Estar acá también es súper difícil. Me cuesta harto hablar en público y todo, pero estoy contenta. Estoy tan contenta que quise cantarle al Señor una canción. Lleno estás de gloria, oh Dios, haznos hoy tu templo, piedras vivas somos, Dios, donde te entronar, glorioso Rey en majestad, revela tu presencia, alzamos hoy, Señor, nuestras manos hacia ti, Jesús. Con gloria y su gracia muéstranos, oh, la presencia, somos su pueblo y le reverenciamos.
su presencia. Somos su pueblo y le reverenciamos. Levántate en este lugar y te bendiga la adoración. Al gloriarnos en su amor. Oh, la gloria. Shalom, shalom a todos, los amo mucho. Amén, Dios le bendiga, mi hermano. Vamos a estar orando por una familia que parece que se mató una persona, que está muy deprimido, la familia Javiera Scarlett Rosel Chamorro, Richard Alan Rosel Chamorro, Nancy Jimena Chamorro González, Richard Leonardo Rosel Sánchez y Michelle Yesenia Rosel Chamorro. Vamos a estar orando por ellos para que ojalá la gracia del Señor Jesucristo les sea dándole paz y seguridad, mi hermano. También llegó otra petición, saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera pedir la oración por mi hermana Nelly Enrique, que ha estado con mucho sangrado de nariz y fuerte dolor de cabeza. En este momento se encuentra en el médico. Sé que la novia es un altar de intercesión y un profeta dijo que sanidad es para los hijos. Muchas bendiciones, nuestro hermano Oscar Enrique. Vamos a orar por esta familia. Señor, elevamos nuestra oración por esta familia que están pasando este momento difícil, este movimiento que está muy deprimido, Señor, por la muerte de este varón. Solamente tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero, que puede traer la paz, la tranquilidad en los corazones que están deprimidos. Señor, te amamos y te bendecimos, y te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y pedimos por toda esta familia que han mandado esta nota. Oramos en fe, Padre, que tú lo habrás oído y habrás oído su clamor, Señor, su deseo, su angustia, su pensar, Padre. Seas tú bajando al corazón de cada uno de ellos. Te lo pedimos por tu palabra, te lo pedimos por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos por la hermana de nuestro hermano Oscar Enrique, que está pasando por esta necesidad, Padre, por este sangrado y este dolor de cabeza. Tú eres el Dios real y verdadero. Tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes que hemos estado orando por nuestra familia. Hemos estado pidiendo por nuestros padres, por nuestras madres. Hemos estado orando por los esposos y las esposas que no están aquí, Señor. Hemos estado orando también por los hijos y las hijas, y sabemos que tú vas a tomar los medios, Señor, para traerlo a tu palabra. Señor, todo está en tus manos maravillosas. Sabemos que ninguno se va a escapar si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Ninguno se va a perder, Señor. Tú lo vas a traer a tu reino, Padre. Y estamos confiando y creyendo que tú harás tu obra maravillosa. Te la entregamos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto estamos contentos, mi hermano? Y
y no sabemos lo que Dios va a hacer con nuestra familia, pero sí sabemos que Él ya lo llamó ya. Vamos a abrir en mano un mensaje que quería predicarle el viernes pasado. Quería haberle colocado el mensaje completo en cinta. Es Isaías 6. El mensaje se llama Influencia, predicado el 3 de agosto de 1963 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Espero que sea una gran bendición, mi hermano. Yo ahora quiero leer un poquito, mi hermano, no es mucho lo que vamos a avanzar, y a ver si lo terminamos el domingo, o el domingo coloco el mensaje completo en cinta. Oh. Quiero un amén. 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 ¿Están contentos, eh? Amén. Ay, ya están más alegres ya. Amén. Trae alegría la cinta, parece. Amén. Amén. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre muerto, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí una voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Tú sabes que en mi corazón ha estado este pensamiento ya por 2 semanas, Señor, y ahora creo que el tiempo oportuno para colocarlo, Señor, o para oírlo, o para leerlo. Y permite, Señor, que cada hermano que tiene el folleto en su mano en esta hora, al leerlo y al verlo, podamos examinarnos el uno al otro y ver, Señor, cuán cerca estamos de ti o cuán lejos estamos de ti. Así que te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Asiento, mi hermano. Y entonces vamos a abrir este folleto, mi hermano, en la página 3. Párrafo 11. Ya estuvimos 1 mes y medio en este mensajito que sacamos. Aquellos que Él ha justificado, Él ya ha glorificado. Así que ahora vamos a entrar a este mensajito y esperamos que sea una gran bendición. Y quiero decirle a todos, la cinta está arriba, si quieren oírlo. Amén. Así que el hermano que no le gusta leer, arriba está el mensaje en cinta, le pide que se lo graben
Y para Dios no hay nada imposible. O si quiere, le piden que se lo graben en su celular, también se lo pueden hacerlo. Y así andarán escuchándolo en el micro, donde quiera que vayan. Será una gran bendición. El párrafo 11. Estuve tomando y viendo la concordancia alguna escritura que se relacionara con influencia y no encontré ninguna, solamente encontré una escritura que se llama inflada. Y si la toco el domingo, yo creo que nos va a ayudar mucho. Ahora dice, quiero tomar un tema sobre esto, influencia. Ustedes saben, hay una cosa u otra que nosotros somos, nosotros, lo que nosotros hacemos. Influimos a alguien más por lo que nosotros hacemos. ¿Me están entendiendo ya? De la manera que actuamos, de la manera que hablamos, de la manera que vivimos y en todo lo que nosotros hacemos, influimos a alguien más. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Usted se ha fijado, los niños en nuestro hogar cuando empezaron a crecer, la influencia que ellos van tomando. Yo me acuerdo que Jorge bautizaba al gato. Porque aquí en la iglesia veía a los hermanos bautizando y como hacíamos cultos familiares, hay que bautizar a alguien. Amén. Y en la casa esa influencia van tomando. La influencia que usted le va dándole. Si ustedes bailan en la casa, los niños van a tomar esa influencia de baile. Si ustedes pelean en la casa, van a tomar una influencia de discrepancia. Amén. Y eso es lo que los niños van tomando. Anoche conversaba con un matrimonio y decía que la influencia de papá y mamá la van tomando, mi hermano, nuestros hijos. Y después le echamos la culpa a nuestros hijos y somos nosotros los culpables. Amén. Así que agarrémonos. ¿Cuántos están dispuestos hasta ahora a agarrarse? Lo que queremos, mi hermano, que ojalá en un matrimonio lleguen los dos a pensar lo mismo. Cuando los matrimonios no llegan a pensar los dos iguales, tienen discrepancia en los hijos. Ya no me están diciendo mucho amén. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Dice aquí su siervo. Y ahora ustedes saben, mucha gente no va a la iglesia. Ellos dicen, bueno, ellos tienen la impresión incorrecta de la iglesia. Ellos creen que las mujeres allá son brujas y que los hombres son demonios vestidos de negro. Y ellos solo tienen la idea incorrecta al respecto. Pero permítame decirle lo que ellos sí hacen. Dice, ellos ven sus vidas para ver lo que ustedes hacen. Yo creo que fue Pablo que él dijo, nosotros somos cartas escritas por Dios, leídas por todos los hombres. Cuando están en la calle y cuando están en su trabajo y donde quiera que estén, alguien lo está viendo. Su manera de hablar, su manera de expresar, amén, su comportamiento con los demás, alguien lo está mirando, amén. Y especialmente después que han dicho y hecho su confesión que son un cristiano, ellos los observarán más de cerca entonces, y eso causa una influencia a la gente que está alrededor de ustedes. Amén. ¿Me entienden? Y deberíamos tener cuidado con lo que hacemos. Porque si producimos la influencia correcta, entonces traemos reproche. No tan sobre nosotros mismos, pero por sobre lo que afirmamos ser cristianos. Lo traemos sobre Cristo. Y nadie, si pensáramos
usted nunca quisiera traer reproches sobre Cristo. Pero el acto incorrecto en el tiempo incorrecto ciertamente causará una reflexión errada hacia las personas que lo están viendo. Y todos son vistos cuando profesan que son un cristiano. Amén. Un cristiano es como la luz. Está ahí arriba, lo ven todo. Amén. Ahora, del tema, ahora este tema del cual estamos hablando esta noche, de influencia, corresponde a la verdadera elección de ellos. Sí, sí, lo quisieran leer. Lo hallarán en Segunda de Crónica, el capítulo 26, fue la vida de este Usías, el rey. Ahora, Usías, el rey, era un muchacho pastor. Él era un joven que un hijo de un rey y que le encantaba el aire libre. A él le gustaba el bosque, y él era un pastor, y también le gustaban las viñas y le gustaba ver cosas crecer. Y este joven fue criado bajo una influencia muy buena. Amasías, su padre, había sido un gran hombre. En los últimos días, como que él bajó la guardia un poco y tomó unos dioses de otro país, y luego el Señor se lo llevó de la tierra. Pero este joven había tenido una buena influencia porque su madre era una hija de Jerusalén. Amén. Su padre un creyente. Y por lo tanto, el muchacho había sido criado con buena influencia. Amén. Amén. Y yo siempre le digo a los jóvenes que están aquí presentes que no sean igual que sus padres. Si sus padres no le dieron buena influencia, ojalá que ellos le den la influencia de cristiano. Amén. Amén. Ojalá Dios nos ayude. No critiquen a papá, no critiquen a mamá. Ya ellos fueron así. Pero nosotros, que somos hijos, démosle una buena influencia a los que vienen detrás de nosotros. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Y esa es una muy buena manera de criar a un niño en su camino. Y ¿saben qué? Sus hijos son uno de los ojos principales que lo están viendo. Amén. Ellos ven lo que ustedes hacen. ¿Cuánto dicen amén? Y cualquier cosa que hacen, ellos lo imitan a ustedes, porque ustedes están poniendo el ejemplo delante de ellos con lo que ustedes hacen. Amén. Me recuerda aquí no hace mucho tiempo, yo estaba en una reunión de los hombres cristianos de negocio allá en Los Ángeles, y el hermano Oral Robert había hecho una declaración acerca de algo en esta línea. Y ellos me pidieron que me pusiera de pie y dijera algo al respecto acerca de influencia. Yo dije, me recuerdo de una historia que leí una vez donde un hombre salió en una noche de Navidad llevando regalos por el vecindario a sus colegas vecinos. Y cada vez que iba a un lugar, él se tomaba un trago. Él iba a la siguiente casa y se tomaba un trago. Y para el tiempo que le había repartido todos sus regalos y lo que él había recogido, en el camino de regreso, él pensó que tomaría un atajo por el parque, y también había caído como 4 o 6 pulgadas de nieve. Y él mismo se dio cuenta de que no podía caminar recto. Él iba zigzagueando porque estaba bajo la influencia de esos tragos. Él se fijó que viniendo muy atrás de él
sin poder mantener el ritmo con él, venía su pequeñita, su pequeñito de 7 años. Y él venía dando grandes pasos y cayendo y zigzagueando. Así que le esperó hasta que el niño lo alcanzó y dijo: ¿Por qué estás caminando así, hijo? Él dijo: Papá, estoy tratando de pisar en tus pisadas. Ay, ay, ay. Si nos examinásemos nosotros esta noche, ¿qué pisada está dando usted para que sus hijos lo sigan? Amén. Amén. Él dijo: Papá, estoy tratando de pisar en tus pisadas. Ahora ustedes ven que eso es más que solo un ejemplo, porque es la verdad que a sus hijos usted le marcan el paso. Amén. Piense que todo el mes de enero estuvimos hablando de papá y mamá y la crianza de los hijos. Y este mensaje aquí le está dando la clave. Amén. ¿Cuánto entonces queremos mejorar nuestras relaciones? Pero no con nuestros hijos, nuestras relaciones con nuestra esposa. Amén. Porque los hijos están mirando nuestro comportamiento. Amén. Y si nuestra gente americana está marcando el paso hoy delante de nuestros hijos, fumando cigarrillos, las mujeres y los hombres bebiendo, y naipe en las casas, y dado, ¿qué tipo de gente tendremos en la siguiente raza que ha de venir? ¿O la siguiente generación? Mejor dicho, ¿qué ha de venir? Sería un montón de neuróticos, y lo cual yo creo que con todo el mundo, creo que todo el mundo está en esa condición ahora. Entonces, si esta raza o esta generación, mejor dicho, es así, ¿qué producirá la siguiente? Entonces, si hubiera otra, pues toda la raza humana, si sigue de la manera en que está, llegará a extinguirse por completo, porque nos estamos matando a nosotros mismos y poniendo el ejemplo para otros. Amén. Amén. Y este párrafo lo puse en el Facebook hace 2 semanas atrás. Y a un cristiano hoy, que afirman ser cristiano, y fuman, y beben, y defraudan, y son hallados deshonestos, mientras que nosotros, pues con razón, el cristianismo está en uno de los puntos bajos en este tiempo. Es la influencia que los laicos han dado sobre los hombres que todavía no han recibido a Cristo. Los hombres quieren mantener su testimonio y entonces vivir de cualquier manera que ellos quieran. Ve, por esa razón, cuando me están siguiendo, por esa razón, el Espíritu Santo es una necesidad definitiva en este día. Porque cada uno de los que estamos aquí, nosotros no podemos representar nuestra familia. Porque nuestra familia nos ha dado malos ejemplos. Amén. Amén. Bueno, me dicen mucho amén. Por eso que tenemos que tener la naturaleza de Dios, mi hermano. Amén. Por esta razón, el Espíritu Santo es una necesidad definitiva en este día. Amén. Porque Él es el que vive en su vida. Ustedes no la viven por sí mismos. Es Cristo en ustedes. Y entonces, después que han recibido el Espíritu Santo, y si Él no tiene la preeminencia en su vida,
Entonces, solo recuerden, no han recibido el Espíritu Santo. Porque si Él está en ustedes, Él vivirá su propia vida. Y ustedes ya no son dueños de sí mismos. Ustedes están muertos. Y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo y sellada por el Espíritu Santo. Así que no hay manera en absoluto que ustedes sean los mismos que eran. Tiene que haber un cambio. Amén. Léalo en la casa de párrafo más o menos. Amén. Le va a ayudar mucho. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Párrafo 23, voy, hermano. Hermano Orlando. ¿Qué dice el párrafo 23, hermano Orlando? Ah, sin lente ya. Yo quería que lo leyera. ¿No? Dice, mire, y esta es una advertencia, que Dios nos ayude a todos. Pero por esa razón, el Espíritu Santo es una necesidad. ¿Cuántos cantan creyendo hasta ahora que el Espíritu Santo es una necesidad? Es una necesidad definitiva en este día. Porque Él es el que vive en su vida y ustedes no la viven por sí mismos. Es Cristo en ustedes. Entonces, después que han recibido el Espíritu Santo, y si Él no tiene la, o sea, si Cristo no tiene la preeminencia en su vida, entonces solo recuerden, no han recibido el Espíritu Santo. Si usted sigue haciendo lo que usted quiere, Él no tiene la preeminencia. Usted dice que lo puede haber recibido, pero sus obras van a probar que no lo ha recibido. Su vida va a probar que no lo ha recibido. Porque sigue siendo tan porfiado como antes. Amén. Porque si Él está en ustedes, escuche bien, que quede grabado, que Dios baje de la mente al corazón. Él vivirá su propia vida. Ustedes ya no son dueños de sí mismos. Ustedes están muertos. Amén. Y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo y sellada por el Espíritu Santo. Así que no hay manera en lo absoluto que ustedes sean los mismos que eran. ¿Lo entendieron? ¿Lo vieron? Entonces, como decía el decreto, eróguese, publíquese y se dice. ¿Cree usted que es una necesidad en este día? Sin Dios no somos nada. Somos unos puros charlatanes. Amén. Ahora este joven, nos damos cuenta de que él, teniendo este buen padre piadoso y la instrucción, él, cuando murió su papá, cuando él solo tenía 16 años y el pueblo lo tomó y lo hizo rey, y él ascendió al trono de poder cuando él solo tenía 16 años. Y si leen acerca de su vida, él no fue influido por la política de su país. Él no aceptó la opinión popular. Él buscó a Dios, dice la Biblia. Ahora, eso fue lo que hizo un ejemplo tan grande para ese joven profeta. En el mismo tiempo, Isaías el profeta, vivió los días de Usías el rey. Y ambos siendo jóvenes unidos, el profeta y el rey, eran grandes amigos. E Isaías se quedó en el palacio y él se apoyó sobre el brazo del rey. Y nos damos cuenta
de que la influencia de este joven influyó a Isaías. Él llegó a ser un hombre para Isaías, porque él no era parcial con la gente. Él nunca permitió que nadie lo hiciera cambiar de un lado a otro. Él estaba determinado a servir a Dios y a servir solo a Dios. Y esa es una buena persona para tomar como ejemplo. Y nos damos cuenta de que él nunca se comprometió con ninguno de los mundos paganos. El mundo pagano, después que lo vieron edificar su reino tan grandioso y que Dios estaba con él y bendiciéndolo. Estamos hablando del rey Usías. Pero al lado del rey Usías también estaba Isaías, el profeta. Y Dios bendecirá a cualquier hombre que se quede con su palabra. Ahora eso es, Dios está obligado a hacer eso. Bendecir a cualquier hombre que se quede con la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora vemos que Isaías realmente admiraba a este rey. Y entonces el reino del rey se extendió. Supongo que él igualó a Salomón en su reino, porque su influencia abarcó hasta allá en Egipto. Fue una gran ayuda para Isaías, el joven profeta, haber un hombre que se paraba firme por Dios. Y a pesar de la política o de cualquier otra cosa, él se quedaba exactamente con la palabra. Él ciertamente fue una influencia para el profeta Isaías. Este joven, como Dios lo bendijo, porque él permaneció verdadero a la palabra. Amén. Amén. Y ahora nos damos cuenta de que este rey, hizo como muchos de los cristianos hoy en día. Mientras él permaneció humilde, entonces Dios lo bendijo. Porque la Biblia dice que cuando él se enalteció, cuando él aseguró todo, entonces se enalteció a sí mismo y luego él ya iba de salida o deslizándose. Ahora, así es hoy con las iglesias. Siempre ha sido así. Cuando los hombres sienten que han llegado a ser competentes, que ya no tienen que orar, ellos no tienen que esperar en Dios para su ministerio. Si me disculpan por esta expresión, yo estoy de acuerdo con un cierto escritor que es lo que ha causado que muchos de estos hombres que han estado en este avivamiento del último día, o este avivamiento del último día, que muchos que vuelen en pedazos, algunos han sido sorprendidos, han afirmado haber estado ebrios en sus púlpitos. Y algunos de ellos han hecho el mal, es porque ellos ejercen tal influencia sobre la gente al grado que empiezan a sentir que son autosuficientes, que ese es su pequeño reino y ellos tienen a la gente de tal manera bajo su control que ellos simplemente pueden hacer cualquier cosa que quieren y la gente no lo nota, pero Dios lo nota. ¿Ven ustedes? Ese es el principal. Yo podría decir, como Nabucodonosor, un día salió y dijo, mira qué reino tan grande yo he edificado. Y luego el ángel del Señor lo hirió. Y cuando un hombre o mujer, sin importar si es un obispo, un cardenal o lo que pudiera ser, cuando comienza a sentir que son autosuficientes, entonces mejor que comiencen a tener cuidado y a prestar atención.
porque Dios no le permitirá seguir así, porque Él no compartirá su gloria con nadie. No, Señor, solo Dios recibe la gloria. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Escuche ahora el 34. A veces Dios puede bendecir a un hombre y darle un pequeño ministerio que tal vez sea un poco mejor que el de sus hermanos, o no mejor, pero solo algo un poco diferente al de sus hermanos. Y cuando menos lo piensan, el hombre se enaltece con su pecho erguido, o qué cosa. Él los ignoraría en la calle. Y ese es el momento que yo creo que el hombre va rumbo hacia afuera, porque Dios no puede usar a una persona así. Amén. Este rey, a pesar de su nombre piadoso como lo era, se sentía autosuficiente. Él se sentía como que podía saltar con orgullo tanto que simplemente podía tomar control y hacer cualquier cosa que él quería. No tenía que preguntarle a nadie más. Pero recuerden, siempre estamos bajo Dios. Dios es nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Lo está ayudando? Y nos damos cuenta de que se enalteció él. Él se enalteció tanto a tal grado que pensó que porque había sido bendecido por Dios podía tomar el lugar de un ministro. Así que él tomó el incensario y entró a tomar el lugar de un ministro. Él se salió de su puesto, del deber. Eso es lo que siempre les he dicho a estos hombres de negocios del Evangelio completo. Nunca vayan a tratar de ser predicadores. Amén. Los predicadores tienen un tiempo lo suficientemente difícil para mantener la cosa recta. Y luego nosotros estamos haciendo un trabajo mediocre con ellos. Y luego tomamos especialmente a un hombre de negocio que ni siquiera ha sido llamado para la obra en lo absoluto, ¿ven? Y cuando hacen eso, ellos están traspasando sus límites. Y usted pudiera tomar una lección de esto. Hay muchas personas allá, aún en el púlpito esta noche, predicando que no debería estar allí, pero debido a que es un vale de comida, o para ser popular entre la gente, o para tener un poco más de lo que alguien más tiene, o recibir un poco de gloria de alguien palmeándole la espalda, algo así, ¿ven? Y a veces llegan a ser un sacerdote. Jesús dijo, devoráis las casas de la viuda y deseáis los primeros asientos como para exhibirse. Hacéis largas oraciones. Él dijo, solo recibiréis más condenación por ello. ¿Ven? Nosotros no debemos nunca llegar a este lugar. Siempre debemos recordar que Dios quiere que seamos humilde. La manera hacia arriba es hacia abajo. Humíllense a sí mismos y serán enaltecidos. Y si se enaltecen a sí mismos, serán humillados. Y ahora nos damos cuenta de que este hombre trató de tomar el lugar de un ministro en lo cual él no estaba capacitado. Sin embargo, Dios lo bendijo. Él era un gran hombre. Él había sido fortalecido su reino contra todas las,
naciones del mundo estaban trayendo gloria y dándosela a él, y ovejas y ganado. Y él tenía pastores y labradores de vida, viña y todo. Él estaba viviendo un lujo. Entonces él comenzó a envanecerse. Nos damos cuenta de que a una iglesia local puede ser humilde y tener un lugarcito sirviéndole al Señor con sinceridad de corazón. Y dejen que ellos obtengan un poco mejor. Alguien les ayude y ellos obtienen una fina iglesia y ellos la tratan de hacer un poco mejor que la que está en la esquina. Y entonces la congregación anda alrededor con su pecho erguido. Pues ven, nosotros debemos recordar que eso es la cosa incorrecta. Amén. ¿Están contentos? Estamos leyéndole. Y después vuelve a leerlo en la casa. Y si el domingo se lo pongo completo el mensaje, va a ser una gran bendición. Amén. ¿Ve que era bueno el mensaje? Amén. Debe durar hora y media con la lectura del profeta. Así que, amén, Dios le ayude. Dios le dijo a Israel, cuando estabas, te hallé en el campo, tú estabas ensangrentada. Y la condición en que estaba, y entonces cuando llegaste a estar bien alimentada y te embelleciste, entonces eso, ella le dio la espalda a Dios. Y llegó, jugó la parte de una prostituta, invitó a todos que la vieran. Y vemos que Dios no se agrada con eso en lo absoluto. Y aún este rey, este gran rey poderoso de Israel aquí, cuando él trató de tomar una posición por sí mismo, que él no, por lo cual no fue ordenado. Y nos damos cuenta de que los sacerdotes allí entraron corriendo y le dijeron, esa no es tu posición, no debes hacer eso, porque Dios ha consagrado a hombres para esto. Oh, si el ministerio podía tan solo llegar a ese lugar, los consagrados para el servicio, si los hombres pudieran reconocer de que la predicación del evangelio no es para traer más miembros a la iglesia, sino es la consagración para un, el propósito de la tarea que debemos tener, bebé recién nacido en el reino de Dios, no importa a qué denominación ellos vayan, o que al respecto es solo para alcanzar a esos bebés recién nacidos. Amén. Y entonces nos damos cuenta de que hoy es tan difícil cuando vemos a un ministro levantarse con una cosa pequeña, algún tipo de fenómeno que Dios ha puesto en su ministerio. Hallamos imitaciones carnales de eso, que diferentes personas vienen y tratan de decir que esto es, ellos tienen esto y practican algo un poco diferente. Yo conozco un hombre en el mundo hoy, un hombre fino, también un buen hombre, un verdadero predicador de la palabra. Y yo podría un hermano genuino, y yo hablé con él hace mucho y él sigue teniendo sensaciones. Y él edificó su ministerio completamente sobre sensaciones. Y ahora están bautizando para vida eterna, que la gente no va a morir. Me temo que estén en una rama de la cual nunca se podrán bajar. Pero porque eso está errado. Un hombre nacido de mujer es corto de día y hastiado de pesares sin sabores. Y los vivos saben que tienen que morir. Y sabemos. Fue una vez establecido para los hombres que mueran. Y después de esto el juicio. Así que sabemos que debemos hacerlo.
Yo no quiero vivir en un viejo lazareto en el que he estado viviendo. Contrae toda enfermedad que anda flotando. Yo quiero que uno que esté bajo, hecho con manos, formado según Dios, que no es una planta híbrida como este es. Yo quiero uno que está hecho por las manos de Dios. Que las enfermedades y la dolencia y la muerte se apartan de él. Mire, cuando sea el que me llame, yo estoy listo por la gracia de Dios, creyendo que cuando este tabernáculo terrestre se hiciere, tenemos uno ya esperando, el cual nos mudamos, que ya no puede morir. ¿Cómo es que quisiera vivir en este? No yo, o vamos a salir de él, y estoy contento por ello. Y esta vieja trampa humana, gérmenes en la que vivimos, trampa de muerte, y cuanto más es los gemidos, los dolores de él, a la vejez, y pues, ¿y quién quiera quedarse en un cuerpo así? Yo estoy contento que viene uno. Tenemos un cuerpo que está siendo preparado para nosotros en gloria. Y tan pronto como la vida deje este viejo cascarón aquí, ese Espíritu eterno de Dios que vive por dentro emprende su viaje a aquel tabernáculo allá. Amén. Y allí vive eternamente, porque quisiéramos algo así. Oh, sí, Señor. Oh, yo no estoy tan contento que allí hay un Dios que ha declarado todas estas cosas. Y miramos aquí, vemos que ellos son solo una sombra. De todos modos, somos una sombra. Miro aquí en la plataforma, veo hombres que se mueven. Miro allá en la calle y veo hombres y mujeres que se mueven, tienen vida, pero aún así no puede ser la vida verdadera, porque hay muerte en ella. Y David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ahora, se requiere tanta luz para formar una sombra. Tiene que haber tanta cantidad de luz. Si está completamente oscuro, no se puede formar una sombra. ¿Ven? Tiene que haber tanta cantidad de luz en la oscuridad para formar la sombra. Bueno, ahora depende de cuál de esos lados uno se está inclinando. Sí, veo un hombre caminando. Un hombre joven bien parecido, en unos cuantos años, observe su cabello volverse canoso y caerse, su hombro encorvándose. Un hermoso joven de pie, con un rostro santo, piadoso y pie alabando a Dios. Y regreso en unos cuantos años y le hallo con hombro encorvado, sosteniendo a dos o tres hijos. Bueno, ahí muestra que en ese cuerpo hay muerte. No importa cuán bien esté y cuán hermoso se mira, todavía tiene muerte en él. Amén. Ahora yo observo a qué lado ese espíritu está allá adentro, se inclina. Si siempre está representando la luz, hablando de la luz, se irá con la luz. Pero si siempre está del otro lado del mundo, en las cosas del mundo, influenciado por el mundo, no queda nada, sino que se vuelve en oscuridad cuando muere, echado las tinieblas de afuera. Así que ustedes ven lo que somos. Debemos recordar que solo nosotros se puede jactar al respecto. Solo podemos inclinarnos en adoración y humildad delante de Dios. Y dale alabanza a Él por su bondad. Y nos damos cuenta de que mientras este rey se sintió de esa manera, Dios lo bendijo. Pero cuando él llegó a un lugar que él no quería permanecer en su propio llamado, él quería tomar el llamado de alguien más. Y pensó, porque Dios lo había bendecido, que eso estaba bien. Que él podía hacer eso. Pero qué triste cuando cometemos esos errores.
qué lástima ustedes. Ustedes absolutamente deben ser honestos. Ustedes no deben hacer nada a menos que Dios los haya dirigido a eso. Y lo aprueba y lo vindica. Y ustedes saben que es Dios el que lo ha hecho. Oh, Dios nos ayude. Quiero llegar al final de este rey. Por lo general, el hombre de Dios, Dios tiene que perseguirlo y así al real hombre de Dios. No son esos hombres que quieren un montón de cosas con las cuales tener mucho que ver. Es difícil decir qué harían ellos con eso si lo recibieran, ¿ven? Pero Dios por lo general tiene que asir a un hombre o jalarlo como Moisés y Pablo y así perseguirlo para recibir la gloria en su vida y dejar que él llegue a ser un prisionero del Espíritu Santo. Y ahora nos fijamos que este rey, otra cosa que aprendemos aquí sobre Usía, que cuando él fue reprendido por el hombre que tenía la autoridad para tomar el incensario, el hombre consagrado para el servicio, cuando él lo amonestó, él se enojó con él. Amén. ¡Oh! ¡Qué cosa tan maldita sería esa! Cuando un hombre le trata de mostrar a un individuo que está en error y se lo prueba por medio de la palabra, usted está errado. Y entonces el hombre, por cuanto él se siente en sí mismo que él quiere hacer lo que él quiere y no se someterá a la palabra, entonces él se enoja. ¿Ah? Y dice, no voy más a la iglesia. Si estuviera aquí sentado. Él está demostrando que está más cargado a las tinieblas que a la luz. Amén. Amén. Dios nos ayude. Amén. ¿Qué verso ya leyendo? Ah, ya. ¿Se fijaron? ¿Qué le sucedió al rey cuando se enojó? La lepra. Le brotó en su rostro cuando todavía estaba en su ira. La lepra hirió a Usías en el rostro. Y los sacerdotes, y ellos lo vieron, y lo echaron fuera del templo. Él murió siendo un leproso. Esa gran vida que comenzó también, terminó siendo un leproso y desechado. Y tuvo que vivir en una casa separada todos los días de su vida. El hombre cuya vida influyó en un tiempo. Yo diré esto con respeto. Tenemos hombres hoy en el campo, jóvenes y hombres de mediana edad y ancianos que comenzaron corriendo bien e intentaron, se portaron bien ante Dios, pero los hallamos hoy allá alcohólicos, trastornados y ahí en el otro apartados de nosotros. Algunos de ellos se descarriaron completamente. Algunos de ellos se enloquecieron por el dinero. Y otros se enloquecieron por mujeres. Y se casaron con otras mujeres que no eran sus esposas. Y demás cosas. Y la desgracia que ha sido traída sobre cada denominación. Nosotros, uno no puede llamar malo al otro porque somos todos culpables. Todos, a toda la denominación, hemos hallado hombres así, que una vez fueron influidos por Dios y tuvieron gran influencia para el pueblo y aún así, cuando se sintieron autosuficientes. Y cuando un hombre llega a un punto donde él puede influenciar
a favor de Dios, él debe humillarse a sí mismo todo el tiempo, constantemente. Y nos damos cuenta de que este rey murió en desgracia, un leproso. Entonces fue una elección para el joven profeta, porque él no pusiera su esperanza sobre algún hombre, sino que mirara a Dios solamente. Cuando él comenzó a mirar a un hombre como ejemplo, este hombre falló, aún siendo un buen hombre. Dios le bendiga. Dios le ayude. ¿Cuántos están contentos? Amén. Aún siendo profeta, fíjese, él se encontró con la influencia que tenía del rey, era de labio inmundo. Amén. Que Dios nos ayude. Usted júntese con una persona garabatera, júntese con una persona bueno para los chistes, y usted trata de imitar a esa persona. No se da ni cuenta. Que Dios nos ayude. Usted no imite a nadie. Solo debe imitar al Espíritu Santo. Amén. Oh, que Dios nos dé gracia. Así que es una lección para nosotros esta noche. Para que mantengamos nuestras mentes en Dios. El 64. Sin importar lo que es el hombre. Ya sea cardenal, sacerdote, profeta, lo que él pudiera ser. Él no es inmune a los errores y al error y aún la muerte y al pecado. Pero hay uno que lo es, y ese es Jesucristo. Eres el único. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por medio de este santo, por medio de esto, Isaías aprendió una lección. Dios ordena la posición a su hombre. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé gracia. Un hombre no tiene derecho a aceptar y decir, bueno, me ganaría fácilmente la vida si fuera un ministro. Creo que estudiaré el ministerio. Creo que haré esto o lo otro. Creo que si puedo imitar este don Dios ha dado, tendría grandes campañas y demás. Vemos tanto de eso hoy. Pero cuando uno se da cuenta, Isaías encontró una lección aquí, que Dios mismo posiciona a su hombre. Dios es el que posiciona. Y él nunca hizo a este hombre un sacerdote. Él lo hizo un rey. Y él debía permanecer como rey. Y él no debía tratar, ¿ve? Isaías aprendió aquí que uno no debe hacer o de tomar el lugar de otro hombre. Amén. Entonces, cuando él vio que su gran héroe había caído en esa desgracia, y cayó y murió, Isaías sintió que casi todas sus esperanzas habían desaparecido. Así que él fue allá al templo un día para hablar de ello con el Señor. Y allí fue donde sucedió la visión. En el templo, él vio que debió haber estado mirando todo el tiempo. En el templo, él vio en esa visión a Dios sentado sobre un trono alto, exaltado allá en los cielos, y su séquito estaba con él. Y esta visión él vio de su trono allá alto y sublime, mucho más arriba que todo el dominio terrenal. Dios es el que debía de mirar cuando él estaba en la visión. Entonces nos fijamos en esto, que los serafines celestiales estaban volando de un lado a otro en el templo. Y ahora los serafines
realmente la palabra hebrea allí son quemadores. Ellos son los que ofrecían el incienso y el sacrificio. Solo es una orden más alto de los ángeles que se abre en el camino para el pecador mientras haya un sacrificio. Y estos serafines especialmente, estos quemadores, tenían un oficio especial. Ellos permanecían allí mismo en la presencia de Dios. Ellos son lo mismo que los querubines y ellos estaban allí en la presencia de Dios. Y cuando este profeta sintió el Espíritu de Dios sobre él y él abrió sus ojos, ven ustedes, él nació así para ese propósito. Cuando él abrió sus ojos, era como caer de aquí a una tierra, así como él estuviera soñando. Y él vio el trono de Dios saltado muy alto. Y entonces él miró en el templo y estos serafines iban de un lado a otro por el templo clamando: Santo, Santo, es Dios el Señor. Santo, Santo, es Dios el Señor. ¡Qué gran cambio! ¿Y qué influencia debió haber sido sobre este joven profeta cuando él vio el fracaso del hombre? Y aunque hombres buenos fracasarían, pero él ve a Dios, él vio a estos serafines. Y fíjese en la cubierta especial, tenían estos serafines, ellos estaban cubiertos con dos alas sobre su rostro, con dos alas sobre sus pies, y ellos estaban volando con dos alas. Dios es completamente santo. Piénselo, aún los ángeles tienen que cubrir su rostro santo para estar en la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Por eso que nosotros sabemos, mi hermano, que cualquier hermano que dice haber estado en la presencia de Dios y lo habla ese tan natural, es porque usted sabe que nunca ha estado. Amén. Porque dice el profeta en un mensaje, cuando Dios se manifiesta a la persona y logra entrar en una visión y estar con Dios, este cuerpo se cae, se arruga, no sabe qué hablar ni qué decir. Pero cuando una persona cree que porque ha tenido manifestación, o ha tenido gozo, ha saltado, ha gritado, y que estamos en la presencia de Dios, nunca ha estado en la presencia. Porque la presencia de Dios lo humilla. Ve usted serafín, arcángel, aquí se cubrían su rostro. Y en ellos no había pecado. En cambio, nosotros estamos bajo pecado. Por eso que cuando su siervo dijo, y él estaba orando por su padre, ¿se acuerdan? Y su padre que llevaba años tomando, y él logró ver a Jesús. Y cuando él lo vio, cayó como muerto hasta el otro día. Esta carne no resiste. Puede que cuando Dios bajaba y le mostraba, él quedaba tan cansado, mi hermano. Porque este cuerpo no resiste la presencia. Y hoy día hay gente tan, por no decirlo así, mi hermano, ¿cómo decir la palabra? Liviano ya. Tan livianito. Y con tanta elocuencia. Y no saben que están hablando. Lo han recibido aquí, pero no acá. Si lo recibió acá, sería diferente la cosa. Así que Dios les bendiga. Vamos a continuar el domingo. Amén. ¿Está contento? Pero ve, Isaías tuvo tanta influencia de este rey Usía que Dios lo había bendecido, Dios lo había prosperado. Pero por cuánto se enalteció, por cuánto fue autosuficiente, por cuánto él se creyó que era más grande, Dios lo destruyó. Amén. Así que si Dios lo ha bendecido, siga dándole gracias a Dios. Que todo lo que usted tiene es Dios que le da.
que tiene inteligencia para trabajar, dele gracias a Dios. El don de la inteligencia solamente lo da Dios. Si es buen pintor, siga dándole gracias a Dios. Que no se crea autosuficiente. Amén. Porque aquí estamos dándole siempre las gracias a Dios. Y Él quiere que nosotros siempre le demos toda la gloria a Dios. No importa cuán grande pueda Dios usar a un hombre, pero que ese hombre siempre le esté dándole la gloria a Dios. Y usted, no importa cuán Dios lo pueda bendecirlo, Dios dándole la gloria a Dios. Amén. Sin Dios nada soy. Padre, te damos gracias. Te amamos, te bendecimos. Porque tu palabra es perfecta, es correcta. Y tu palabra dice, sin Dios nada somos en el mundo. Y si tu palabra tiene una sola finalidad, Padre, como nos decía al principio, definitivamente, y es algo primordial, que cada creyente se baje su autoestima y se convenza que tiene que nacer en el reino. Porque naciendo en el reino, ya no seremos nosotros, serás tú tomando el control. Serás tú tomando la preeminencia. Y si tú tomas la preeminencia, tomas el control, entonces te veremos a ti, Señor, trabajando en nuestras vidas. Te amamos. Y ahora cosas que antes no podía vencerla, ahora las puedo vencerla. Porque ha entrado tú, Señor. Ha entrado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y podemos decir hoy, somos más que vencedores. Porque tú estás venciendo por mí, Padre. Tú estás venciendo por mi hermano. Tú estás venciendo por mi hermana. Te amamos. Te bendecimos. Te damos las gracias. Te damos la gloria. Te damos la honra. Te damos la alabanza. Alábele, mi hermano. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Bendecido sea tu nombre. Oh, aleluya. Amén. Permite que tu pueblo, al leer tu palabra, al leerla en la casa, Señor, lo podamos examinar el uno al otro, Señor, y ver si estamos más del lado de la luz o si estamos más cargados a las tinieblas. Tu gracia sea bajando, Padre. Tu Espíritu Santo nos sea guiándonos. Señor, te amamos, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, toma tu pueblo en tus manos. Haz lo que quieras, Señor. Aleluya. Cada alma que está aquí está. Recíbela en tu reino, Padre. Llénala con tu presencia. Llénala con tu Espíritu Santo. Cambia nuestra manera de ser. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, gracias. Aleluya. Amén.
Amén, amén. Permite, Señor, que aquí padres y madres puedan ser una familia. Pueden ser un matrimonio. Oh, aleluya. Permite levantar, Señor, verdaderos esposos, verdaderas esposas en tu palabra, Señor. Para que los hijos que vengan tengan una buena influencia. Te amamos, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Para que un hijo, una hija, nunca tenga el reproche de su padre o el reproche de su madre. Permite que levantar, Señor, verdaderos padres consagrados a tu palabra. Verdaderas madres consagradas a tu palabra. Para que tengan una buena cosecha. Señor, te damos las gracias. Te damos la honra. Te damos la gloria. Os rogamos por la misericordia de Dios, que cada hermano, cada hermana pueda ver la hora que estamos viviendo. Gracias. Gracias, Señor. Que estos jóvenes que se han casado y los jóvenes que se irán casando, Padre, no sigan el ejemplo de papá ni de mamá. Y si papá y mamá están presentes aquí, Padre, y han tenido una mala influencia sobre sus hijos, sobre sus hijas, que tú puedas bajar esta noche, Padre, y traer reproche. Y podemos sentirnos que no hemos sido buenos padres, no hemos sido buenos madres, y nos hemos comportado peor que el mundo. Que te doy gracias porque tu palabra viene ahora, Señor. Y me ayuda, Padre. Me da la fuerza. Me da la guianza. Estamos en la escena, Padre, del día más glorioso, del día más maravilloso. Así que cada hermano, cada hermana, denle las gracias a Él. Amén. Gloria a Dios. Cantemos este corito que están tocando, mi hermano. Amén. Thank you.
¿Cómo no darte el honor, la gloria, la honra, Señor? De ver a estos jóvenes, Señor. Amén, amén. Quizás cansados del mundo, Señor, del camino que llevan, Señor. Padre Celestial, sabemos que no venimos solos cuando venimos a este lugar, Señor. Tú nos traes, Señor. Así lo dice tu palabra, Señor. Nadie viene a mí, Señor. Por lo cual, en esta hora, Padre eterno, los presentamos, Señor, a ti, oh Dios, a estos jóvenes, Señor. Que tú lo guíes, Señor. Que tú lo ayudes, que tú le des fuerza, Señor. Cuando vengan esos tiempos débiles, Señor, que ellos sepan, Padre, que tú nunca lo has desamparado, Señor. Que tú siempre estás a nuestro lado, Señor. Porque tú lo dijiste, Señor, no te dejaré ni te desampararé, Señor. Por lo cual, Señor, en esta hora los presentamos a ti, Señor. Que tú, Padre, los llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Padre, nosotros, Señor, cumplimos, Padre, con esta parte natural, Señor. Pero a ti, Padre, lo encomendamos en la parte espiritual, Señor. Padre, todo lo dejamos, Señor, y descansamos en ti, en el dulce nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Pablo, sea usted bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirá usted el don del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre, que en este momento mi hermano ha sido bautizado en este nombre que es sobre todo nombre, que tú nunca lo vayas a dejar de lado, Padre, y lo llenes con tu Espíritu Santo. Pedimos que así sea, Padre, en tu nombre, lo entregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirá usted el don del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias. Sumamente agradecido, Padre, que mi hermano ha bajado estas aguas, pero permítele que él pueda ver que no es el todo, Padre. Él necesita ser lleno del Espíritu Santo. Él necesita ver un cambio en su vida, Padre. Y tú cuídalo, Señor. Está en tus manos. Tú guíalo, guárdalo. Tú sé el pastor de su alma. Te lo pedimos por tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Sigamos cantando, mi hermano. Yeah.
damos las gracias, Señor Jesús, por esta reunión maravillosa que tú nos has dado, por tu palabra y por estos dos bautismos agregados. Es una gran bendición para nosotros. Permite al salir por estas puertas, irnos a nuestro hogar, que tú te vayas regocijado en nosotros. Nos iremos contentos, nos iremos agradecidos, porque tú una vez más has bajado y nos has hablado a nuestras vidas. Una vez más has bajado y nos has corregido. Una vez más has bajado y nos has enderezado. Así que, Padre, te damos las gracias. Guíanos, guárdanos para llegar aquí el día domingo, Señor, y que tu gracia, que tu Espíritu Santo se sea moviendo en cada uno de nosotros. Te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano y a su hermana y nos vamos hacia nuestro hogar. Amén, amén. Nos vamos cantando entonces. Habrá en el cielo una gran fiesta. Será una gloriosa reunión.
Gracias.